Puerto Williams es la capital de la provincia antártica chilena. Aquí, el turismo encuentra un atractivo fundamental en la riqueza natural del Parque Omora y en una característica muy particular que resalta en medio del pueblo. El camino de la ciencia un poco y de la historia ha sido así. El hombre ha tratado desde sus orígenes de representar lo que ve a través de un dibujo. Ayer, y repito, hicimos ese ejercicio que fue ir al campo, ver algo, tendernos en el pasto como algunos estaban cómodamente y llegar a lo más próximo a lo que estábamos estudiando, que en este caso eran estos pequeños seres en miniatura. La estación de campo Parque Omora atrae a científicos, filósofos y estudiantes desde distintas partes del planeta que con intereses diversos constituyen una comunidad que investiga la vida del extremo sur de la Tierra. El Parque Omora es fuertemente un centro de investigación, un programa y un equipo de personas que están continuamente investigando la diversidad de formas, la diversidad de funciones ecológicas, la estética y las interrelaciones de esta diversidad biológica. Entonces, esto es un centro abierto en donde la persona que llega es como que llegara a un concierto, pero al ensayo musical de la orquesta, no al concierto final. But what's unique about this place is it's not just scientists that are here, but we have philosophers, we have musicians, and all of them are observing nature here in different ways through different lenses. Because scientists alone aren't going to solve the world's problems. Este follaje que es tan lindo que vemos hacia arriba es la lenga con sus hojas translúcidas a la luz, ¿no es cierto?, del sol, un coihue con hojas más oscuras, y luego el canelo, un maitén y unos poquitos, son 6 árboles en todo el bosque. Es otro bosque que el bosque de Valdivia, que el bosque del Amazonas, que el bosque de Europa. Es otro bosque. Y tú lo miras a la lupa y empieza a aparecer un pequeño ecosistema que son estos bosques en miniatura. Visitar este mundo es como entrar en otro espacio. Es el ecoturismo con lupa, una iniciativa innovadora y sustentable que abre los ojos a los visitantes a un mundo invisible que está más cerca de lo que parece. Hanisawola es una palabra en yagán. ¿Qué hay detrás de Hanisawola? Hanish es el ñirre, es este árbol. Y Hanisawola es la planta, is the plant that grows on the tree. Now, otoño, fall, which is the next season, is called Hanish Lush. Cuando llega el visitante, la primera lupa que recibe en la manito es la percepción de que habitamos humanos y hemos habitado por muchos, muchos años como especie. Y al hacerlos todos, nos encontramos con sabidurías ancestrales de nuestras abuelas, nuestros abuelos, de distintos mundos en que tenemos una relación con las plantas. Estas barbas de viejo, ¿cómo las decimos en yagán? Chilas. El cuevo es sapé. Y rojo es luz. Luz. Hanish luz se dice al lado. Cuando están con, cuando colorea esto. Hanish luz. Lenga and nieve are Hanish. But luz really means red. So when the leaves turn red, then the fall begins. Es un punto único. Así es que yo les invito ahora a que recorramos juntos el sendero, vayamos descubriendo y para descubrir, conocer y contemplar la belleza que viene,
Les voy a entregar a cada uno una lupita que los va a acompañar en todo el recorrido. El ecoturismo con lupa también entrega una lupa física, un lente, que permite comenzar a ver que esto que caracteriza al Cabo de Hornos con las cubiertas verdes de los árboles es muy diverso. La sorpresa frente a una hojita que es distinta, donde los insectos, los musgos, son un pueblo de insectos, un pueblo de musgos. Entonces son personas vegetales, no meros recursos naturales. And what means robustum? Strong. 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 Is this a strong moss or not? Yeah. Yes, yes, it's a strong moss. Con el fin de guiar la visita, la comunidad de científicos, filósofos y artistas del Parque Omora construyeron varios senderos turísticos. Por estas rutas, los visitantes se adentran observando los pequeños y grandes paisajes que esconde el Cabo de Hornos. Es un circuito que tiene una gran armonía con el paisaje. Esto no es el turismo en que la gente entra, mira, pisa por cualquier lado. Hay circuitos específicos, hay formas de mirar, hay herramientas para mirar y hay una persona que guía en este camino, que le ayuda al turista interesado a mirar y a ver este mundo, porque realmente es un mundo distinto y verlo de una forma distinta. This is a very typical habitat for Phalaenia. It usually grows directly on the bark, but here you can see it. All these brown patches are the Phalaenia growing directly on top of the mosses. And when it's full of water, sometimes even invertebrates can be seen swimming inside the lobule. Estos bosques están reteniendo el CO2 del cambio global. Estos bosques en miniatura están teniendo el agua que es tan prístina en Puerto Williams, que tiene la cuenca de agua bebestible más austral del planeta, pero también la más cristalina. La ruta del ecoturismo con lupa se abre cuando los visitantes llegan a orillas del río Róbalo. So, first thing I want everybody to do here is just very quietly just listen to the stream, listen to the birds, the ducks. This river has, without a doubt, probably some of the most pristine, cleanest water in the world. But this is the southernmost point in the world. There is no other equivalent anywhere in the world. In the northern hemisphere, we have a total land mass in the northern hemisphere at the equal latitudes. So here it's very, very unique. If you follow the latitude around the world, you don't hit another landmass. So this is a very unique place. Vamos a sacar una roca y después yo la voy a volver a poner acá en el mismo lugar. After I'm done, I'm going to put the rock back exactly in the same spot, okay? La importancia de este río en este ecosistema es vital. Y por ello, la comunidad de científicos ha sido particularmente cuidadosa en no intervenir su equilibrio. Tiene algas. Aquí hay otros habitantes, las algas, las plantas. Ahora los visitantes, los turistas, están haciendo una actividad que se llama sumergiéndose con lupa. Y es una actividad que nos permite tener un encuentro directo cara a cara con los habitantes sumergidos, que son invisibles cuando miramos el río sin acercarnos a su casa. Entonces, es eso, descubrir a la comunidad de vida del río Róbalo. Y la lupa permite descubrir el mundo invisible bajo el agua, bajo los ríos de Cabo de Hornos, bajo el mar de Cabo de Hornos. Y el turista ahí tiene la sorpresa del intermareal, donde la tierra se encuentra con el mar. Y en ese encuentro, las rocas ya dejan de ser rocas como pintadas, sino que al acercarse aparece una zonificación de algas, líquenes, las hepáticas, los musgos y distintos hábitats. Aquí
que hay marrones, negros y marrones. Las bandas de comunidades liquénicas están muy bien marcadas. Siempre los colores negros en la zona más cercana al mar, luego los colores naranjas y luego los colores cremosos. Me he especializado en gran medida en la ecología vegetal de la Antártida. Y vine aquí porque quería encontrar el nexo de unión entre lo que yo había estudiado en la Antártida, que parecía tan excepcional, tan aislado, tan único, y el resto del mundo. Y el único eslabón para ver esa continuidad es este. Los líquenes son, con seguridad, los organismos pluricelulares con mayor capacidad de resistencia a condiciones adversas. Son incluso los únicos que han sido capaces de sobrevivir a una larga exposición en el espacio exterior. Desde ese punto de vista, pues enseñan cuáles son la estrategia de la vida en nuestro planeta para resistir lo que ningún otro es capaz de resistir. Gracias al gran número de aves que encuentran en el Parque Omora su hogar, aquí se desarrolla un programa de investigación del comportamiento de estas especies combinando tecnología de última generación con un alto sentido ético. Las aves nos alegran la vida. Las aves cantan, son de colores, producen sonidos agradables. Y aquí uno aprende a pensar un poquito como los pájaros, no solamente medirle largo el ala, la patita o cuánto llegan, cuánto van, sino que a veces uno reconoce individuos. Hay mucha gente que está interesada y muchos vienen de otros lugares a ver aves. Y estamos utilizando una tecnología de punta que se basa en el uso de estos aparatitos, que es básicamente un pequeño computador. Estos son los primeros que se ponen a nivel mundial y los estamos utilizando acá. How small a bird can wear that? This is a very important question. Generally, researchers don't put more weight beyond 3% of the body weight. And this is the limit. Los turistas son invitados a participar de la experiencia de conocer de cerca las aves en lo que han llamado un encuentro directo, ojo a ojo. Ambas alas las tienes cruzadas con la misma red. ¿Ya? Entonces hay que tratar de abrir las alas para que se extiendan. Así se constituye una experiencia imborrable e integrada que hace surgir el respeto por los sujetos humanos y otros no humanos que habitan el parque. Tengo las sensaciones a flor de piel todavía. Haberlo tenido y haber tenido ese contacto y haber podido participar de esta actividad me conmueve. Al tener al ave en las manos, tenerlo cerca y ver que parpadean como uno, ver que te puedes reflejar en sus ojos, que él igual te está mirando y tiene mucha expresión en la mirada. Ahí recién uno se da cuenta que es un ser que habita en ese ave. So, take it with your hand. Not too tight. El minuto de tenerlo entre tus manos, tratar de percibir sus emociones a través del latido del corazón o de la temperatura de su cuerpo o mirando sus ojos, es una emoción palpable. Pero además, cuando lo liberas, sentir que él está bien y puede volver a juntarse con su familia, además que está ahí pendiente y llamándolo, es una cosa hermosa. He's holding on to my finger. And that is perfect. Was that good? Is that very good? So that shows that these birds are healthy. Did you like it? That was wonderful. So your heart is also beating, and one thing that we should do is to have our heart and their heart and both beat faster because you also were nervous. Heart and hearts. So this is a heart-to-heart encounter, an eye-to-eye encounter. La visita del Parque Omora concluye con la ruta a los cerros aledaños. Uno va subiendo y uno va pasando por muchos tipos de hábitat distintos. Entonces va a ser súper importante que nosotros en esta subida vayamos observando y vayamos viendo cómo va cambiando la vegetación con la altura.
En el trayecto al interior del bosque, los turistas extranjeros y también los miembros de la comunidad de Puerto Williams ven en una nueva escala las riquezas y variaciones de este paisaje. Y en este recorrido del ecoturismo con lupa hay una experiencia muy mágica, porque uno viene dentro del bosque, caminando por los bosques de Coihue, de Lenga y de Ñirre, y nos asomamos a ese alto andino del Cerro Róbalo, del Cerro Bandera, y en vez de un desierto como el que aparece a la distancia, aparece pequeña isla de flora. El desierto alto andino se transforma en jardinera subantártica. En estas plantas hay mayor temperatura y menos variación de la temperatura, y eso permite que otras plantitas puedan sobrevivir ahí. Entonces estas plantas actúan realmente como unas protectoras, como unos albergues, y permiten que esas plantas vivan ahí en lugares donde no podrían estar. Y la idea es que nos juntemos todos espalda con espalda y formemos un cojincito. Y ahí el turista experimenta el viento que explica por qué son chiquititas y la gran capacidad de estas plantas de vivir juntas, unas pegaditas con otras, colaborando. La cooperación en la naturaleza es tan real como la competencia. Mirado desde arriba, este bosque es un punto, tiene una geografía, una naturaleza, un bosque único, y que realmente es además un sistema enormemente frágil y que nosotros necesitamos conservar. The people have never had the opportunity to really look at something that's interconnected. And when people teach them and you educate them, their values change. Y el visitante se va con una lupa ecológica. Es una lupa que nos permite liberarnos y reencontrarnos en los olores, los colores. Volvemos a ser niños. Eso es un regalo del ecoturismo con lupa, para mirar la naturaleza y mirarnos nosotros mismos.